Al fin salió. Esa es la realidad que sentimos todos. Gracias por la foto. Palabra más, palabra menos, eso es lo que dijimos. Por fin. Fecha de comienzo, como dijeron antes, junio de 2006. Empezamos a trabajar en la obra. Ya todos trabajábamos previamente. Fecha de salida, bueno, diciembre de este año. Cantidad de esfuerzo, bueno. Como ven, el fondo es acorde al día, ¿no? Y bueno, resultado, una obra única y de referencia mundial. Bueno, una fotito de allá por 1996. No sé si está Carlos Ferrari. No. Ha cambiado algo. Esto es en Los Taras, ¿no? Sí, Los Taras, en Berisso. Cuando prácticamente nos conocimos, ellos ya venían haciendo su obra, sus investigaciones paralelo a las que hacía yo. Y bueno, ahí nos juntamos un día de diciembre, creo que fue de ese año, para conocernos, ir a mariposear. Mariposear hasta buscar mariposas, ¿no? ¡Qué bien! Muchos kilómetros y kilómetros y kilómetros, y calor, picaduras y humedad, lluvia, recorridos atrás de esto. Así que estas fotos no recuerdo más o menos de dónde son, pero esto debe ser en algún lado de Roma. La de arriba es de Santiago del Estero, a la izquierda. Y esto. La de abajo es Salta. Suya, sí. Allá es Banda, la localidad de Banda, los restos de selva que quedan Misiones. Estoy yo. Y de acá, Cristian, al camino a Tambuco, ahí es por... Había una invasión, justo una migración de hacia Monuste, que es millones y millones de mariposas, pero millones, no puedo decir menos. También se contó, no sé si Juan quiere hablar de gente, Mateo. Doctor Mateo Ricardo Celici, que fue, bueno, gracias a él, mi esposa, la secretaria de él, de Robén, hoy en día hace 50 años mi esposa. Y mi hijo también nació de sus brazos, de sus manos de cirujano. Tiene una colección maravillosa de insectos, ha fallecido hace pocos meses atrás, con 24 años creo, si mal no recuerdo, con una pierna menos producto de una mordedura de yarará y que se fue infectando y con el tiempo terminó en suerte de cáncer. Pero fue uno de los grandes ayudantes que tuvimos, colaboradores con sus grandes colecciones. Un gran hombre, un magnífico científico de todo punto de vista. Bueno, ahí también Roberto con su camarita, también que él saca aves y demás bichos. Arriba a la derecha, bueno, cuando fuimos con él al Lillo, abajo a la izquierda, perdón, abajo a la derecha también, ahí a relevar, a hacer las fotografías de muchas de las especies que están en el libro. Y bueno, también en el campo, ¿no? Bueno, ahí en el Museo de Lillo lo internaron nosotros. Y es la colección de mariposas más grande del país, porque ahí dejó la colección Hayward, quien fue el que más trabajó con el grupo acá, y por eso, bueno, cuando fue días, ahí. ¿Qué lugar, perdón? El Instituto Miguel Lillo de Tucumán. También en las colecciones del MAC, que es donde trabajo yo, acá cerca. La colección mía particular, la que está a la derecha, arriba y abajo. Abajo a la izquierda también la colección del señor Lalo Fortino, que está acá presente. Ahí Fernando Penco también aportó ejemplares. Y también está Callahan, que es un especialista en río Dínido, que es norteamericano que vive en Colombia. Había venido a ver y a sustraer algunos ejemplares de Oteano. Bueno, como decían antes, miles y miles de horas de trabajo de laboratorio. Ven la foto arriba de Roberto, muy, muy alegre.
editando las fotos. Abajo Cristian, revisando papilones. Abajo Juan, que también en el proceso ya de medio final, ¿no? De dicha la obra. Yo con Minera el año pasado, en un momento en que se había dormido, dije, bueno, vamos. Y bueno, y abajo también revisando los ejemplares, a la derecha los ejemplares que traemos en sobre, el libro en medio, y bueno, pues la colección del amor y las formas del fenotipo. También habíamos ido a congresos, al ELEN, que son, es el encuentro de Heteroptera Neotropical, que se hace cada 4 años en diferentes países de Latinoamérica. En esa ocasión se hizo acá en Tucumán, ¿no? En el Instituto en Orcomoye. Ahí estamos con el primero de la izquierda, el famoso doctor Gerardo Lamas, de Perú, que es una de las autoridades sobre la mariposa del neotrópico. Después está Juan, bueno, Cristian, Flavio Mostiani, quien decía Juan, que vive en Salto. Bueno, ahí a la derecha está el Instituto Miguel Lillo, que agarra las colecciones. Y abajo, bueno, el Museo de la Plata y el Museo de Ciencias Naturales de Barrera, que son las tres colecciones privadas, las tres colecciones públicas principales de las que se obtuvieron ejemplares para el libro. Y bueno, estos son algunos de los entomólogos notables que trabajaron con mariposas diurnas en la Argentina. No estamos hablando de mariposas, no hay insectos en general. El primero, a la izquierda, arriba, el doctor Hermann Burmeister. Él es el más importante de alguna manera porque fue el que empezó con las mariposas en el país. Fue director del Museo Nacional, del museo que está acá cerca, durante 30 años. Y era un especialista de nombre mundial. No solo sabía mariposas, sino sabía de animales prehistóricos, de plantas, de lo que sea. Después le siguió Carlos Ver, el ruso, Carlos Ver. Y después, bueno, hay otros. Como Pedro Jorgensen, que era danés, trabajó bastante en el norte, en la Conquista. Rodolfo Schreiter, trabajó bastante en el NOA, era alemán, residió en Tucumán, en el Instituto Lillo. Eugenio Giacomelli, en Córdoba y La Rioja. Fernando Burkin, suizo, también trabajó más que nada con la biología de las mariposas, muy interesante. Abajo a la izquierda, Alberto Breyer. Es el único de acá que es argentino. Todos los demás son extranjeros. Y él era un hombre de muy buena posición económica y él tuvo en su momento la colección privada más grande de mariposas en Buenos Aires. Y finalmente, Kenneth J. Hayward, quien fue el que hizo el famoso catálogo de los propalóceros y los tomos que Cristian les hablaba hace un rato de mariposas ilustradas. Y gracias a él sabemos muchas cosas, porque bueno, Argentina en su momento fue uno de los pocos países que tuvo un catálogo de mariposas. Esto es un catálogo solamente comentado, digamos, no es una acumulación de nombres, digamos, ¿no? Solamente con la distribución en las provincias y nada más, no en la sinonimia. Pero bueno, a pesar de eso y lo sectorizada que está, eso a mí y a todos nosotros nos sirvió muchísimo como base, ¿no? para empezar. Bueno, para que tengan una idea de las regiones geográficas del mundo, cómo se distribuye la fauna, en la zona oriental indo-australiana hay aproximadamente 5.200 especies de mariposas. En la etiópica, que es la básicamente África tropical, hay más, algo más de 4.000. En la región paleártica, que es la más grande en superficie, que sería solo 1.600, esto se ve al clima frío. Algo parecido pasa con la neártica, que hay la mitad de especies, respecto a la paleártica, y la neotropical, que hay más de 7.800 especies, y es la zona del mundo más rica en mariposas por lejos. Acá se podría añadir que esos 7.850 especies que tiene Sudamérica van a atraer muchos turistas, muchos fotógrafos de aves y de mariposas que vienen actualmente a la Argentina, y con este libro tendrán material suficiente como para trabajar. Incluso este libro va a incentivar el turismo fotográfico y de observación de mariposas en Argentina. Y eso ya se está haciendo.
crisis que hay en países de neotrópicos, ¿no? De Latinoamérica. Por ejemplo, en México hay 1800, en Costa Rica y Panamá hay 1600, ¿no? Hay bastantes, a pesar de ser países chicos, porque están ubicados en las zonas tropicales. Fíjense Venezuela, en el norte de Sudamérica, 2400, y ya después Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, que son los cuatro países que tienen el mayor número de mariposas en el mundo. Perú ya está cerca de 4000 especies. Esto también se debe a la acción de los especialistas. En lugares donde hay menos especialistas, se conoce menos de más especialistas. Pero bueno, Perú es como que tiene trópicos, montañas y un montón de nichos que hacen que la biodiversidad sea muy alta. En Bolivia también, como ven, y después hacia el sur decrece. Paraguay se estima que hay más o menos 1000, en Uruguay algo más de 300, en Argentina cerca de 1300 y en Chile menos de 200. Porque uno dirá, ¿por qué tanto en Bolivia, Perú y tampoco en Chile? Se debe a la cordillera de Andes y al desierto de Atacama en el norte que han aislado al país del resto de Sudamérica. A pesar de eso, Chile es uno de los países que tiene mayores endemismos en el mundo. Los que están en Chile. Y en Argentina, a la derecha, podemos ver que, bueno, por lejos Misiones es la provincia que más tiene, con alrededor de 850. Siguiéndoles las Yungas, la provincia de Salta y Jujuy, alrededor de cerca de 500. Y bueno, como ven hacia abajo, va decreciendo, 170 en La Rioja, 150 en Córdoba, 200 en Buenos Aires. ¿Por qué me dirán que tiene más que Córdoba y La Rioja, a pesar de estar más al sur? Pero bueno, tiene un clima más cálido y húmedo en la porción norte que es la parte más diversa. El sur de la provincia ya es bastante, mucho más corto. Y bueno, 75 en Neuquén, es la provincia de la Patagonia con mayor cantidad de especies. El bosque patagónico que hay ahí es el más rico, ¿no? En especies botánicas, por eso se debe. Y bueno, Santa Cruz casi 30, en Tierra del Fuego 12, y en las Islas Malvinas apenas 3. Bueno, algunas cifras. Bueno, en mariposas solo hay una superfamilia, que es Papilionaidea. Antes había dos, Peridea, algunos me dirán, bueno, Peridea se sinonimizó de alguna manera con Papilionaidea en los últimos tres moléculas. Hay una sola, hay 6 familias y 21 subfamilias de esas 6 en Argentina. Más o menos hay 1260 especies y subespecies distribuidas en 517 géneros. Al menos 30 especies y 10 subespecies son endémicas, es decir, que solamente se encuentran en Argentina, no existen en otros países. Ninguna especie de mariposa diurna es exótica, o sea, no tenemos ninguna que venga de Europa, de Asia, de otro país, como si quieren en Norteamérica o en otro lugar de otro mundo. Y muy pocas especies son plagas agrícolas. Una sola de ellas que fue declarada plaga nacional hace muchos años, que es la coriandesia, la famosa isla del plato. Bueno, a la izquierda se ve el mapa con los tipos de clima, ¿no? La idea de poner el mapa ahí es mostrar la gran diversidad de clima, ¿no? Que hay en el país, que sumado a la orografía, ¿no? Y a la vegetación hace que nosotros tengamos especies tropicales o casi tropicales en el norte o en el nordeste, hasta especies subantárticas en el sur de la Patagonia y Tierra del Fuego, y especies de la alta cordillera, solo compartidas con Chile, principalmente en la Puna y más abajo también en Mendoza. A pesar de ello, sobre todo en zonas limítrofes, faltan muchas tareas de prospección, de relevamiento, hay lugares, muchos lugares donde no se ha muestreado lo suficiente. Por ejemplo, en la fotografía de arriba, a la derecha, es una selva serrana cerca de la localidad San Pedro en Misiones. Los entomólogos de antes nunca se dieron a esta zona porque simplemente no se podía llegar. Era una zona que era toda selva virgen en esa época y se podía llegar en una parte por el río Uruguay a ciertas zonas y más que nada por el Alto Paraná de Iguazú. Pero en esa zona, por ejemplo, hace poco encontramos a Nicolaida de Milinata, una de las 9 especies que tiene nuevos registros aparecidos en este libro y que no contaban con datos para el país. Y eso es relativamente fácil encontrar todavía
país, en provincias como Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, todavía no uso. Provincias con alta diversidad y cercanas a la zona limítrofe de Cali, por decirlo. Y más que nada de familias pequeñas, digamos pequeñas pero abundantes en especies, como son espéridos, micélidos y heterodéctilos. Bueno, en el catálogo de Juan, el hombre que habían visto la foto, el catálogo ese que les decía, hay un montón de especies que se citaron por error. Muchas provenían de la colección Breccia, el hombre que les decía que era el principal coleccionista de mariposas, que tenía la colección más grande, y muchas se ve que por errores de rotulación, él manejaba grandes cantidades de material, tenía muchos colectores fuera y dentro del país, y muchas de estas especies quedaron en la colección con Misiones o con Argentina, y luego nunca más fueron halladas, ¿no? Y sorprendentemente la mayoría están en muy buen estado, o sea, significa que probablemente no fueron colectadas acá, salvo que nunca nadie más las encontró y tampoco se encuentran en el sur de Brasil o en Paraguay, ¿no? Y que en realidad son de mucho más al norte, de áreas que están lejanas a nuestra familia. Estas mariposas se sacaron del libro, no se pusieron. O sea, todo lo que está en el libro se revisó cuidadosamente, no pusimos todo lo que está igual. Pusimos lo que nosotros encontramos en colecciones en el campo y lo que pudimos constatar que esté como del país, digamos, sea en colecciones nacionales o del exterior. Estas se sacaron y en el libro porque están en una lista al final de la obra como especies que se citaron erróneamente. Algunas otras se confirmaron, por ejemplo la hermosa Neobrastium magesilaudus, se confirmó, casi había un solo ejemplar en un museo, gracias a muchos fotógrafos se constató que existe que no es tan rara en ciertos lugares del norte y del Chaco húmedo, y también a Cobalopsis catocala, un espérido a la izquierda, y a Trides misma, un licenio, hallado en las colecciones. Bueno, ¿vos querés seguir vos? No sé si alguien del público quisiera hacer preguntas. Sí, si quieren hacer preguntas. Eso sería interesante. Y ahora más empieza.